Amigos de Medio Tiempo, bienvenidos a una edición más de La Apuesta de la Semana y como ya es toda una costumbre, Caliente les tiene las mejores líneas deportivas. Empezamos con el partido que abre la jornada sabatina de la Apertura 2016 entre Cruz Azul y Santos. Ambos equipos han tenido un inicio de torneo paupérrimo, pero bien dicen que técnico que debuta gana. Y por esa razón nos iremos con los guerreros que serán comandados por José Manuel de la Torre. La línea está en más 300, lo que quiere decir que con 100 pesos apostados uno estaría cobrando 400 pesos. En el partido más destacado de la jornada, el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, nos vamos a ir por el tradicional empate. La línea está en más 235, por ende, con 100 pesos apostados uno estaría cobrando 335. En cuanto al encuentro entre Tigres y Pachuca, nos vamos a ir con los felinos. Tigres no ha recibido ningún gol en lo que va del torneo y nosotros creemos que la racha se mantendrá. La línea está en menos 105, por ende uno tiene que apostar esa cantidad para cobrar 100 pesos. Para finalizar, entre el partido entre el Puebla y el América, nos vamos a ir con las Águilas de Nachito Ambriz. La línea está en más 135, lo que quiere decir que con 100 pesos apostados uno estaría cobrando 235. Estas y muchas otras líneas las presenta Caliente y no olviden seguir todas las redes sociales de Medio Tiempo. Nos vemos la próxima semana.